Hola, nos encontramos aquí con Peter, que nos hizo favor de prestarnos Nati Jiménez, y gracias a Lucía Ferrer, que fue por él hasta 2 horas de aquí, de donde Paqui Ortega. Vamos a trabajar el día de hoy este perro, vamos a trabajar lo que son las capas, el trabajo de un jalado, vamos a explicar un poco acerca de cómo podemos preparar un perro para la competencia de grooming y demás. Y la herramienta que vamos a ocupar la tenemos aquí. Para esta ocasión vamos a ocupar distintos tipos de jaladores y tengo aquí toda la herramienta que podemos ocupar para este tipo de trabajos. Aquí tenemos una piedra volcánica, la cual tiene una especie de rugosidad que nos va a poder ayudar a tener un mejor agarre y presión hacia el pelo y poder jalar. Tenemos distintos tipos de jaladores. Este que tiene la cuchilla muy muy fina, este que la tiene un poco más amplia, este que la tiene mucho más amplia y un poco más, yo le llamaría agresivo, porque este tipo de jaladores nos ayuda a bajar mucho pelo. Incluso rompes pelo, así que hay que tener mucho cuidado también por el filo, y nos ayuda a bajar bastante pelo cuando vienen muy pasados los perros. Y algún jalador que nos ayuda mucho a deslanar cuando son anchos, sobre todo amplios, nos ayuda mucho a deslanar. Aquí tenemos alguna lima que va a hacer la misma función que la piedra, con rugosidad. Y si quieres apoyarte con un dedal, en este caso, para que tengas mejor agarre a la hora de jalar. Solamente vamos a ocupar pin brush, una carda, un peine y polvo para poder jalar mejor a nuestro ejemplar. Tenemos un trabajo el cual vamos a dejar muy corto. En este caso hay distintas zonas, como lo es la oreja, como lo es el cuello, las mejillas y también la parte posterior. Todo esto se le llama flat work, que es lo que vamos a dejar mucho más corto y pegado a la piel sin que se note la piel. Debemos de dejar una especie de pelucita con el pelo duro para que recubra la piel y no se note. Entonces podemos ocupar un jalador que sea muy fino para poder hacer este procedimiento y empezar a jalar de esta manera. Para trabajar esta zona vamos a ocupar más o menos un dedo antes de la comisura externa del ojo hacia la comisura labial, trazando una línea sin que se note una línea hacia atrás, difuminando todo esto. Luego vamos a trazar una línea de lo que es la parte baja de la oreja hacia el esternón, limpiando también la parte delantera de los hombros. Todo esto va a ir muy limpio, que es el flat work. En este caso vamos a trabajarlo haciendo una línea que va hacia la escápula, de esta manera, de la parte trasera de la oreja hacia la escápula, y luego marcando la angulación delantera que ya conocemos. El hombro lo vamos a limpiar por completo. Este tipo de perros tienen una capa baja y una capa externa, una capa primaria y una capa secundaria. En este caso, la capa baja es una capa un poco más suave, que no podemos notar a simple vista, y la capa externa es esta del pelo duro, que es la que queremos conservar. Esa capa suave que tenemos por debajo, que es muy algodonosa, sirve para generar una especie de bloqueo entre el sol, entre el calor, y no llegue tanto hacia adentro del cuerpo, también para la humedad, para el frío, etcétera. En este caso nosotros podemos quitar un poco de este tipo de subcapa para
acomodar ciertas cosas. Si nosotros quitamos en exceso, podemos hacer que el perro quede desnudo por debajo y a la hora de jalar no tengamos algo que tiene abajo y entonces se ve mucho la piel. Lo dejamos descubierto. En este caso ocupamos un jalador como este, uno medio más o menos. Estiramos la piel muy bien y vamos a ir haciendo como una especie de jalado hacia atrás, que es como peinar el pelo, como ir raspando, pero siempre con la cuchilla horizontal a la piel. Si nosotros lo hacemos tantito en diagonal, nosotros podemos lastimar a nuestro ejemplar. Entonces siempre será con la cuchilla horizontal a la piel. Y esta subcapa es la que empezamos a quitar y nos va a ayudar que aquí se ve claramente más suave. Lo que tiene esta subcapa es que es más suave, que crece en exceso y que también el color es muy opaco. Entonces, al quitar esto, nos queda la capa totalmente pulcra, que sería la exterior, que es la que vamos a utilizar para trabajar. Después de tener listos los flatworks y desandar un poco, vamos a tomar como referencia la occipital y vamos a trabajar la línea superior. En este caso trabajamos una línea de la parte trasera de la occipital, bueno, de la occipital, hacia la escápula y debe de verse una línea totalmente recta. No trazamos una media luna que sería como un cuello de un poodle en este caso, sino una línea totalmente recta. Ese sería nuestro primer paso. Enseguida trazamos los hombros, que podemos ocupar una cuchilla media para limpiar los hombros. Yo divido los hombros exactamente donde entra tu codo, aquí, porque aquí empezaría la línea de la caja torácica. Entonces, esto para mí serían los hombros y tenemos que ir limpiando a modo de que no se vean cortes en lo que es el codo, hombro y pata. Debe de ser una línea totalmente recta. Enseguida podemos trabajar la línea lateral, que sería la caja torácica, trabajando una línea desde la escápula hasta el isquion, aquí, totalmente una línea, la cual nos va a definir lo que es la espalda y lo que será nuestra línea lateral. Así seguiremos con la cintura, seguiremos con los muslos y al finalizar hacer una limpieza general para empezar a pulir la línea ventral y demás que tengamos. When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. They were simpler times. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders, child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. Dancing on the moon. I've been my
Maybe my compass was wrong, and I'm still on my way, closer each day to where I belong. I'm still rolling the dice, praying sometimes it don't last it long. I'm losing my faith, I'm walking away from what you knew all along. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders, child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars, you'll be dancing, dancing on the moon. Vamos a trabajar la cabeza. En este caso ya tenemos los laterales listos. Ahora vamos a limpiar lo que es las cejas, tomando como referencia el arco cigomático. Necesitamos dejar un poco más de pelo atrás, limpiar un poco más aquí y empezar a dejar un poco más de pelo para en la caña nasal para conseguir esa línea. Eso es lo que vamos a trabajar ahora. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders, child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars, you'll be dancing, dancing on the moon. Maybe my compass was wrong, and I'm still on my way, closer each day to where I belong. I'm still rolling the dice, praying. En este caso vamos a trabajar las patitas de los wire. Necesitamos redondear bien la patita para que quede bien pegada y tengamos como más o menos una pata bien cerradita que se vea muy apretada como haciendo esto. Eso lo vamos a conseguir peinando de esta manera y redondeando toda la patita. Previamente podemos cortar las uñas para pegarlas muy bien y que el redondeo nos quede mucho más pegado a los dedos y de esa manera se vea más cerrada nuestra pata. Entonces vamos a redondear así las cuatro patitas. Por debajo también lo vamos a trabajar exactamente al ras de los cojinetes, de esta manera. I'm losing my faith, I'm walking away from what you knew all along. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders, child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars, you'll be there. Previamente lavamos las patas de nuestro ejemplar porque me gusta que tengan todo el volumen posible. Las lavamos solamente las patas del codo hacia abajo y más o menos del muslo hacia abajo y los bigotes para que a la hora de estirarlo alcancemos un mejor volumen. Aplicamos una crema que es la pueden conseguir como colestral, es una crema para poder aplicar este talco que enseguida vamos a aplicar. Ya que la aplicamos, cepillamos la patita para que llegue por todos lados y ahora podemos aplicar nuestro talco que es maquillador y también para dar volumen. Lo aplicamos en toda la pata y como es blanco, es un tono para aclarar algunas partes en donde el perro tenga quizás amarillo por el agua, además nos las va a terminar aclarando. Ya que aplicamos el talco, lo incorporamos en todo el pelo y así hacemos con las cuatro patas.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Para tener un mejor acabado en general, podemos ocupar algunos polvos de colores. En este caso tengo un polvo negro que voy a aplicar solamente alrededor y donde tenga marcas un poco más grisáceas, y suavemente, porque si aplicamos demasiado cuando el cliente llegue o cuando el juez lo vaya a tocar, entonces tendremos problemas y se va a manchar toda la mano. Ocuparíamos unas brochas un poco más amplias, pero en este caso lo hago porque solamente quiero difuminar un poco y que se note lo negro más brilloso. Enseguida de esto lo puedes limpiar con un cacho de papel para quitar el exceso de color y así no tener ese problema. Vamos a trabajar la pata, en este caso delantera, ya que aplicamos nuestro producto a la hora de peinar conseguimos el máximo volumen que tiene, y en relación a esto vamos a trabajar un tubo. Cortamos adelante con el jalador, jalamos el lateral, luego la parte interior y al final la parte trasera, de esta manera. Y así es como vamos a ir consiguiendo el tubo de nuestro perro. Listo, ahora vamos a proceder a peinar las patas. En este caso ya las jalamos más o menos a como quiero que queden, para que a la hora de peinar quede como una pata, como una armadura, una especie de tubo que parezca que no es un pelo, sino un tubo perfecto, sin líneas y sin pelos que sobresalgan. Así es que vamos a utilizar una laca que no sea tan suave y vamos a proceder a peinarlas. Bueno, y hasta aquí el trabajo que nos ha hecho Elliot con este White Fox Terrier, que has hecho una transformación muy bonita, la verdad. ¿Quieres añadir alguna cosa? Pues nada, solamente agradecer a todos, ojalá que les haya gustado, que les nutra en sus trabajos y pues que lo apliquen, y muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que participaron para que se lograra. A Lucía por haber traído el perro, a Nati por dejarlo y a Paqui por dejarnos la peluquería. Muy bien, nos vemos en un próximo vídeo de Pela Pel Televisión. ¡Saludos! ¡Eso! ¡Viva México! ¡Cabrones!